muchas gracias por su presencia. De veras, como por ahí se suele decir, la inteligencia nunca descansa ni se va de vacaciones, porque a final de cuentas nuestro trabajo está a favor del conocimiento y el conocimiento está más allá de todo. Así es que, pues, de veras les agradezco mucho que estén aquí. Les voy a compartir, pues, una serie de reflexiones en torno a la presencia de la muerte en las artes escénicas en México, que es un fenómeno muy interesante porque realmente es una singular tradición en las artes escénicas de México. Imperios, ¿en qué estribáis? Tronos, ¿sobre qué os tenéis? Majestad, ¿de qué pendéis? Grandezas, ¿a qué aspiráis? ¿De qué sirve que creáis la pompa que el mundo admira, si tan fácilmente expira el trono y la majestad? Solo la muerte es verdad, que lo demás es mentira. Hermosura, ¿qué te has hecho? Beldad, ¿dónde te escondiste? Salud, ¿cómo te has deshecho? Lozanía, ¿qué provecho conserva tu lucimiento? Si eres flor expuesta a un viento, si rosa eres bella y roja, que un embate se deshoja y se marchita a un aliento. Qué locura la de mis necios engaños, si los más floridos años dan en una sepultura. Girasol, ¿cuánto te dura beberte del sol el rayo? Si llega a un mortal desmayo cuando se ausenta su coche y acaba sola una noche los lucimientos de un mayo. Arroyuelo, ¿a dónde vas? ¿Dónde corres, arroyuelo? Mira, no te encuentre a un hielo que a tu pesar pararás. O al menos si corres más, hasta el mar anegaraste. Y si a tus ondas llegaste, tú mismo tu muerte fuiste. Pues más temprano moriste, cuanto más te apresuraste. Pues si a girasol aspiro, ¿cómo no temo una helada? Si soy ave remontada, ¿cómo no recelo un tiro? Si dulce arroyo me miro, ¿quién me podrá hacer arroyo para no hundirme en el hoyo que es como el mar de la muerte, acabando de una suerte, hombre, flor, ave y arroyo? Bien, pues esto que acabamos de escuchar es el final del primer acto de una comedia de Santos novohispana que se llama justamente la comedia de San Francisco de Borja, una obra jesuita que se representaba precisamente en los colegios jesuitas por el padre Matías de Bocanegra, que no es propiamente una obra que trate sobre la muerte, pero tiene unos pasajes hermosísimos, particularmente ese final del primer acto en donde el santo San Francisco de Borja contempla el cadáver de la esposa de Carlos V, ¿sí? Y ve justamente cómo la muerte termina haciéndonos polvo. Es claro que los antiguos mexicanos no tenían la costumbre de realizar danzas de la muerte medievales, como a veces nos lo imaginamos, ni de pintar específicamente en la entrada de los cementerios imágenes alusivas a la fugacidad de la vida y a la gloria venturosa que les esperaba cuando el Señor los llamase a su seno. Los mexicas, por lo pronto, no creían en ello, ni les aterrorizaba que la muerte viniera por pobres y ricos, por justos y pecadores. No es que no tuvieran miedo a morir o que se burlasen de ella, como suele decirse del mexicano moderno. Desde luego que la muerte debía infundirles gran respeto, pero no tenía un sentido moral como la tuvo en el mundo medieval y como la sigue teniendo en las civilizaciones herederas de una tradición cristiana. Si te portas bien, la muerte te lleva al cielo. Si te portas mal, la muerte te encaminará a donde están los demonios y serás condenado. Pero, en ambos casos, en el mundo medieval y en el mesoamericano, la muerte era objeto de veneración y de actos escénicos con el fin de conjurarla y apaciguarla. Allí están para mostrarlo de manera detallada las descripciones de las fiestas mexicas realizadas por Fray Bernardino de Sahagún en su Historia Verdadera de las Cosas de la Nueva España, en especial las fiestas de Oxpanistli, Toscatl y Xocotlhuestli, en las que no solo se establecen los mecanismos de celebración para rendir culto a la muerte,
sino que aparecen elementos escénicos en donde la muerte como una fuerza real y tangible y sus elementos simbólicos son materializados y puestos a la vista de los participantes en las fiestas rituales. Claro, no es la muerte medieval, es, como sabemos, Mictlantecuhtli. Si bien pueden encontrarse testimonios de cronistas y frailes que refieren a comparsas y cuadrillas en donde se personifica a la muerte, como en muchas otras culturas seguramente, no parece, o al menos no hay testimonio alguno que hubiese sentido moral que pudiese correlacionar estas manifestaciones con las danzas de la muerte medievales. Es importante señalar que tal vez dichas manifestaciones eran, como les dije, la representación de la deidad Mictlantecuhtli, o como dicen los nahuatlatos, Mictlantecuhtli. Pero también podría haberse tratado de escenificaciones en forma de comparsas, como se siguen dando en el México actual, que evocaban lo que era el mítico Mictlán, el lugar en donde de algún modo se vive, en el lugar de los descarnados, en donde están nuestros huesos y calaveras. Pero en los códices, más o menos en los que hemos revisado, no hay imágenes de fiestas, de desfiles, de procesiones de la muerte. Claro, hay imágenes del Tzompantli, imágenes de Mictlantecuhtli, de descarnados, pero la noción de Mictlán, como lo sabemos, era el lugar a donde de algún modo se vive, donde están los cuerpos, los muertos, y nada más, donde de algún modo, porque no se puede, es inexplicable, como lo podemos observar en la misma poesía mística del gran poeta rey Nezahualcóyotl. Y desgraciadamente, bueno, pues no contamos con elementos muy claros como para definir que había escenificaciones relativas a la muerte en las culturas mesoamericanas, específicamente en la cultura mexica. Pero llega el siglo XVI y entra la muerte a escena. Pero es el siglo XVI, con la conquista y la evangelización, que en México hace su aparición la muerte como personaje teatral alegórico, asumiéndose como fuerza fatal e ineludible y como aliada del poder omnímodo celestial y bajo la apariencia heredada de la tradición medieval. Si bien no se trató en sentido estricto de danzas de la muerte, podemos encontrar en algunas de las obras más importantes del teatro de evangelización, como fueron El juicio final de 1535, La educación de los hijos hacia 1550, y o en al menos una obra sacramental del teatro criollo novohispano, El coloquio 12 de la batalla naval que el serenísimo príncipe Don Juan de Austria tuvo con el turco de 1571, en esta segunda obra de la segunda mitad del siglo XVI hace ya su aparición en la escena americana el personaje de la muerte europea con sus respectivos atributos y atavíos, es decir, esta muerte que lleva su guadaña, que trae un letrero que dice nemen y parca, es decir, no perdono, ¿sí? Y es el memento mori, ¿no?, que va descabezando a todos, al rico, al pobre, al avariento, al humilde, al pecador, etc. De la obra, precisamente, Tlacapahualistli, de la tradición del teatro de evangelización franciscano del siglo XVI, conocida en castellano como La educación de los hijos, hay que recordar que el teatro de evangelización fue la gran herramienta de los franciscanos para evangelizar a los pueblos mesoamericanos. Sin haber hecho el uso de este recurso didáctico, hubiera sido muchísimo más difícil el proceso de evangelización y de conquista. El teatro fue una herramienta poderosísima de aculturación, de manera que, claro, la presencia de la muerte era necesarísima para mostrarle a los indígenas que estaban equivocados, que en efecto la muerte los iba a llevar a un lugar donde se iban a quemar, en donde iban a sufrir, o en todo caso les iba a acompañar hacia el camino rodeado de espinas, pero que les llevaba a la gloria celestial, es decir, la muerte con un sentido moral. Justamente en uno de los parlamentos que hace el personaje de la muerte en La educación de los hijos, Tlacapahualistli, expone ante los seguramente cientos o miles de espectadores indígenas recién evangelizados que hasta entonces ignoraban
que la muerte pudiera darles lecciones de moral. Deprisa he venido para poner vuestras cosas en orden. Servisteis amorosamente, disteis gusto a vuestro Creador Dios y ya no aparecéis más aquí en la tierra. Rápidamente os voy a hacer desaparecer, a esconderos. Dichosos sois porque llorasteis, porque tuvisteis lástima de los huesos que están esparcidos, que están amontonados. Ya no hablan, ya no se mueven, ya no ríen, ya no corren, ya no salen a buscar triunfos, ya no tienen fuerzas, ya no llevan espada en la mano, ya no tienen la vestimenta lujosa que tenían. Y ahora están allá, dispersos, quebrados, rotos en mil pedazos, y los vivos andan ahí saltando u holgazaneando sobre ellos. Ya no se enojan, ya no hablan, ya no se mueven, ya no ven. Cuando vivían en la tierra, nadie pasaba ante ellos, nadie se atrevía a interrumpirlos, se consideraban dioses. Venid pues, yo os quito las fuerzas, mirad vuestra vida. No lloréis, no tengáis tristeza, pues mañana o pasado mañana vendrá a caer sobre vosotros. Ahora ya me voy. Bueno, imagínense a esta muerte medieval que aparece en la escena novohispana, indígena, hablando en náhuatl, además, ¿no? En medio de cantos, porque los franciscanos consiguieron de manera muy rápida que los indígenas aprendieran el canto llano y los cantos de la liturgia, y era un teatro, el teatro de evangelización, un teatro musical y de una eficacia plástica extraordinaria. De manera que junto con esta imagen de la muerte medieval trastocada y trasplantada a la cultura náhuatl del siglo XVI, todo ocurría en medio de un ambiente de enramadas, con toda la estética del arte plumario y del arte floral mesoamericano. El asunto debe haber sido impactante, y tan lo fue, que al término de las escenificaciones, como lo explica Las Casas, los indígenas iban inmediatamente a pedir que les bautizaran, porque era tan convincente el discurso, las apariciones de la muerte, que los indios decían, bueno, si ya nuestro universo se acabó, si ya nuestros dioses se hicieron polvo, no nos queda más que acogernos a esto, porque es la única verdad que tenemos y es lo único que nos va a permitir mantenernos vivos, lo cual es impresionante que esa mirada y esa percepción de esa resistencia pacífica se ha mantenido hasta nuestros días, ¿no? Es decir, las culturas indígenas prevalecen gracias a este sentido de resistencia. Bueno, continuamos. En el caso del coloquio 12 de Fernán González de Eslava, la aparición de la muerte se manifiesta a la manera culta. En este coloquio singular, la muerte y la vida realizan un diálogo en torno de su naturaleza para dar paso a referencias en forma de loa a la célebre batalla de Lepanto. Por eso se menciona en el título del coloquio a la batalla que tuvo el rey Don Juan de Austria con el turco, porque como saben fue la famosa batalla de Lepanto, en donde se decidió en el siglo XVI, a final de cuentas, la geopolítica de todo el Renacimiento, porque ahí se contuvo el avance de los musulmanes hacia Europa a través de una tremenda batalla marítima en donde ni ganaron los turcos ni ganaron los españoles, pero hubo una suerte de empate, porque ni los españoles avanzaron hacia el sur ni los musulmanes avanzaron hacia el norte. Y entonces la batalla de Lepanto, en donde sabemos además que Miguel de Cervantes Saavedra participó, representa dentro del imaginario cultural hispánico del siglo XVI, pues a final de cuentas un símbolo de la supremacía del cristianismo hispánico trasladado al mundo americano. De ahí la importancia de incluso de escenificar una obra relativa a esto y hacer una suerte de pretexto escénico para hablar de temas de carácter, digamos, teológicos. En fin, en la que sin más se asume que Don Juan de Austria salió victorioso porque el verdadero Dios estaba de su lado. Aparece un personaje del que no nos enteramos que fue un combatiente y que ya está muerto,
y que nos refiere la hazaña, es decir, un teatro fantástico, extraordinario, ¿no? Como para dar noticia del acontecimiento histórico a un espectador que vivía del otro lado del océano, es decir, gracias al teatro, un espíritu de un combatiente de la batalla de Lepanto viene a informarles a los habitantes de la Ciudad de México de la segunda mitad, del último tercio del siglo XVI, cómo ocurrió la batalla de Lepanto, ¿no? Y finalmente un ángel y el difunto hacen homenaje a la iglesia y a sus guías máximos, el Santo Padre, el Rey de España, y las acciones de penitencia y ayuno previas al combate que permitieron el feliz desenlace. Interesante la idea tan sugerente de pasar revista a acontecimientos de actualidad del siglo XVI para los criollos y peninsulares de la Nueva España. González de Eslava, que es un personaje sensacional en la cultura novohispana del siglo XVI, porque era un judío converso de Toledo, que viene a la Nueva España huyendo en cierta medida de la persecución contra los judíos y aprende el oficio del teatro, incluso se hace clérigo, pero obviamente por cuestiones de sangre, porque no es cristiano viejo, no alcanza ¿cómo se dice? A tener los votos, ¿no?, del sacerdocio, y se dedica a hacer un teatro tan importante y tan famoso en la Nueva España, que son de los pocos ejemplos que tenemos de edición en forma de libro de obras teatrales novohispanas del siglo XVI. En fin, parece que González de Eslava se adelantó un poco a lo que después sería en los siglos XIX y XX la tradición del género chico, en particular la del teatro de revista, al pasar precisamente revista a acontecimientos sociales, políticos, culturales. En fin, he aquí un fragmento de ese diálogo, muy a la usanza del teatro jesuita del siglo XVI, o por lo menos de la literatura humanista de la época, en donde dos alegorías, es decir, dos conceptos que se transforman en figuras humanas, disertan sobre tópicos teológicos o escolásticos. He aquí entonces este segmento, entre donde la vida y la muerte se confrontan, en el coloquio 16 hacia 1571, de la batalla naval que el serenísimo príncipe Don Juan de Austria tuvo con el turco, de Fernán González de Eslava. Dice la vida: ¡qué agradable es la vida! ¡Cuán suave es el para el hombre! ¡Cuán amada y cuán querida! Y la muerte por el nombre, ¡cuán mala y aborrecida! En la vida, por ser bella, se meten hasta los codos. La muerte no quieren bella, y ella vase tras de todos, y todos huyen de ella. ¡Qué vanidad te rodea, di, vida presuntuosa! Razón manda que lo sea, porque soy linda y hermosa, y tu muerte toda fea. Vida, yo no soy veneno, ni tú muy dulce regalo. Con temor soy duro freno, fea soy para el que es malo, y hermosa para el que es bueno. Pues Cristo, que es bondad pura, por fea te aborreció como a cáliz de amargura. Mira que también me amó por mi grande hermosura. ¡Oh! Bien, acerca de la presencia de danzas de la muerte en el ámbito escénico moderno. Por el momento, no me es del todo claro establecer los límites en el ámbito de la cultura escénica popular entre danza y teatro. En cualquier festividad popular en México hay estos acontecimientos de danzas dialogadas, ¿no?, que en muchos sentidos se les denomina danzas drama. En la tradición de los estudios antropológicos se les denomina de manera muy genérica danzas populares, pero es un término bastante complejo. Dejémonos pues que el término danza-teatro, tan en boga en nuestros días, podría no ser del todo preciso para determinar o definir estas expresiones. Puede haber vasos comunicantes entre ellas y puede haber un tercer elemento de clasificación, como puede ser el de teatro en movimiento, cuando es realizado con mojigangas, comparsas y personajes tipo dialogando e interpelándose unos a otros, como probablemente los hubo hacia el siglo XVI en la corte de Castilla y en los territorios de ultramar, como en la propia Nueva España. Las danzas de la muerte, los carros de la muerte, las cortes de la muerte e incluso algunos autos o farsas sacramentales poseen elementos comunes
y en algunos casos el elemento verbal del verso dialogado y la ejecución de acciones no propiamente dancísticas puede advertirnos del paso de la danza al teatro. Y voy a explicarlo brevemente. Es decir, conocemos esta idea de las danzas drama, como las danzas de conquista, las danzas de moros y cristianos, en donde incluso por ahí de pronto aparecen muertes también en algunas. Pero en la Nueva España, en esta tradición hispánica de origen medieval, de pronto, por ejemplo, armaban carros alegóricos, de ahí viene incluso la noción de los carros alegóricos en los desfiles, es decir, carros en donde había alegorías que actuaban, así como la vida, la muerte, la fe, la esperanza y la caridad, las siete virtudes cardinales que son, profesora. Penitencia, ¿qué más? Bueno, nomás me acuerdo de la penitencia. No, eso es un pecado, son pecados capitales, caballero, ¿qué está usted pensando? Al rato va a haber un refrigerio, ¿no? Tomémoslo con calma. Bueno, entonces es una cuestión muy bonita porque en las fiestas novohispanas se montaban entonces estos carros con alegorías que escenificaban precisamente escenas alegóricas relativas a un acontecimiento, que eso es lo que se conoce como loas, es decir, escenificaciones que representaban en homenaje a algún acontecimiento o a algún virrey o algún santo, algún hecho teatral, escénico, no necesariamente teatral, porque no hay una historia propiamente que contar. Y estos carros avanzaban por las calles principales de la Ciudad de México, por lo que es ahora la Avenida de Plateros, daban la vuelta por el Zócalo, ¿sí? O la Plaza Mayor, como se le conocía entonces, recorrían algunas calles y luego en algunos de los otros barrios de la Ciudad de México, que bueno, son los barrios, es Avenida Circunvalación y lo que es el Eje Central ahora, más o menos los límites, ¿no? Y lo que es Fray Servando y hacia el norte, me parece que es, y así es un poco más para allá, porque estaba el Santiago Tlatelolco, debe haber sido seguramente Flores Magón, lo que es ahora Flores Magón, los límites de la Ciudad de México. Y al mismo tiempo había procesiones, pero procesiones a veces de un carácter religioso, como, no sé, puede ser la de la Virgen de los Remedios, por ejemplo, o las del paseo, el famoso Paseo del Pendón, que era la fiesta y la procesión más importante en agosto, porque era la fiesta de San Hipólito, que es el santo patrono de la Ciudad de México, curiosamente. Pero junto con esta procesión, y a veces incluso en las fiestas del Corpus Christi, que iban con un ¿cómo se llama el techo? Un capelo, iban recorriendo con el Santísimo Sacramento las calles de la Ciudad de México hasta llegar al atrio de la catedral y ahí escenificar obras alegóricas, como esta justamente de la batalla de Juan de Austria, de Fernán González de Eslava, o representaban autos sacramentales relativos al misterio de la Eucaristía. Pero en la procesión había esta noción de que, y había personajes, a veces en forma de mojigangas, ¿no? Esos títeres gigantescos, ¿no? O a veces eran los indios que iban bailando sus propias danzas o sus propios personajes y iban en la procesión. Entonces era una especie como de teatro callejero, pero teatro en movimiento, en medio de toda la procesión. Es decir, pues ahí está el nacimiento de la cultura barroca novohispana, en donde se fusiona justamente el mundo indígena con el mundo hispánico, ¿no? Y justamente estas escenificaciones teatrales ostentan y son, digamos, la ejemplificación más evidente de lo que fue la riqueza de la cultura novohispana. Por eso me detengo mucho a hablar de estas danzas en movimiento, porque prevalecen hasta nuestros días, como lo veremos. Pero desde las églogas de Juan de la Encina, que es el padre del teatro español y el padre también de la música popular española, podemos encontrar un flujo y reflujo entre diversos lenguajes artísticos como la danza, la música, la literatura, incluso la música, la pintura y la arquitectura. Al final de cuentos, en eso estribarían las prácticas escénicas del barroco un siglo después.
Imagínense además las canciones, son escenificaciones hermosísimas, porque hay música, hay baile, hay teatro, hay alegorías, ¿no? Linda moza, lindo ramo, linda cena, lindo amor. Bueno, por cierto, vale, yo me estaba portando serio, ¿eh? Sí, hombre, no. ¿Qué te está pasando? Sí. Bueno, toma aire, tranquilo. Por eso uso texto, ¿eh? Porque si no después me paso del tiempo. Por cierto, vale la pena citar el curioso caso de las Cortes de la Muerte de Michael de Carvajal, otro judío converso español, que data de 1557, en cuya escena hacen acto de presencia los indios americanos. Fíjense, es un texto verdaderamente rarísimo. Las Cortes de la Muerte, les digo, pero son danzas de la muerte en carros alegóricos, ¿no? Incluso si han leído El Quijote, se van a encontrar un capítulo fantástico en donde El Quijote se enfrenta con las Cortes de la Muerte y se pone al tú por tú con la muerte, ¿no? Es maravilloso ese capítulo. Y precisamente este auto de las Cortes de la Muerte, de Michel de Carvajal, los indios se presentan ante ella para darle sus quejas de las vejaciones y agravios que reciben por parte de los conquistadores. O como lo mencionan los primeros versos de esta escena 19, en la querella de los indios en la Corte de las Muertes. Y los indios le dicen: los indios occidentales y estos caciques venimos a tus cortes triunfales a quejarnos de los males y agravios que recibimos. ¿Cuánta razón tenéis de quejaros, mis hermanos, de ese mal que padecéis porque no lo merecéis, especial siendo cristianos? Entonces resulta realmente sorprendente, ¿no?, cómo una obra española, no necesariamente madrileña, no lo sé si se escenificó específicamente en Madrid, pero es una obra que sí se editó en Madrid, representase una defensa de los indios y una denuncia de los agravios, ¿no?, hechos por los conquistadores en España misma, ¿no? Es una cuestión inusitada y que se haya hecho además teatralmente, ¿no? Pero volvamos después de esta digresión a los tiempos que corren. ¿Cómo estamos de tiempos, profesora? Me faltan 45 hojas. Ah, no, olvídate, es hasta las 3. Ah, bueno. En el México de hoy podemos mencionar al menos tres manifestaciones escénicas que mantienen viva, o por decirlo de alguna manera, la tradición medieval de las danzas de la muerte. Uno de ellos es Los Ocho Locos de Chilapa Guerrero, que se representa hacia los meses de junio y de agosto, y sobre Los Ocho Locos podemos encontrarla también, por ejemplo, yo la he visto en Metepec, en el Estado de México, con todo y que ya es una zona totalmente urbanizada y ese municipio forma parte ya de Toluca prácticamente, se sigue manteniendo esta tradición de los siete locos. Danza-drama o teatro en movimiento de los ocho locos es justamente una muerte que va acompañada por un obispo, un sacerdote, un hombre rico, un glotón, un envidioso, un avaro, ¿sí? Que son justamente los siete vicios más el poder de la iglesia. Y entonces todos van desfilando y se confrontan con la muerte, y claro, su locura es que no han vivido una vida de decoro, castidad y penitencia. Y entonces, claro, la muerte se los lleva con su guadaña. Claro, y se les llama de los ocho locos, curiosamente, y no danza de la muerte, porque hacen énfasis en esta locura, ¿no?, de vivir de manera desaforada esta vida, ¿no? Pero también aparece un fenómeno muy interesante, también moderno, que viene desde el siglo XIX, por lo menos, que es la famosa muerteada de Oaxaca. No sé si la conozcan, en Etla, por ejemplo, se hace, pero en buenas partes de diversas poblaciones del estado de Oaxaca, en el mes de noviembre, justamente en las festividades de Día de Muertos. Que claro, la muerteada también guarda una cercanía con las danzas de la muerte, pues aparece la muerte con su guadaña y van desfilando frente a ella
personajes arquetípicos, ricos y pobres, santos y pecadores, a los que se ha de llevar en misericordia la muerte. ¡Nemen y parca! En la Muertada de Oaxaca, según nos lo explica Germán Bernardo Pascual, que ha hecho una investigación muy acuciosa y una recuperación incluso de los textos, se desarrolla una suerte de procesión en donde aparecen personajes tipo que representan a segmentos de la población junto con la muerte y unos diablos. Aquí ya no son personajes arquetípicos, sino que son personajes de la población, el presidente municipal, el cura del pueblo, la señora del mercado, ¿no? De quien, es decir, de quien se puede hacer mofa, forma parte de la representación de la muerteada. Y van los diablos ahí acompañando a la muerte, ¿no? Y hay una línea argumental y un texto que presumimos puede variar año con año o de población en población de acuerdo con las circunstancias o gustos de los ejecutantes. La procesión inicia en el atrio de la iglesia y culmina en el cementerio en una suerte de jolgorio colectivo. Y existe, claro, una línea argumental. Hay un muerto y la viuda que busca que alguien le ayude para darle cristiana sepultura. La muerte, los diablos y el médico se disputan el cadáver. Mientras tanto, van interviniendo diversos personajes como el cura, el juez, el curandero, hasta que el presunto muerto vuelve a la vida. ¿O no? Eso depende de las circunstancias y de las características del muerto. Eso lo supongo. El muerto en cuestión asume características afines a las de un personaje de la vida real, como se los dije, y las peticiones de ayuda las realiza la viuda y todo el cortejo en las casas de los habitantes mismos de la comunidad. Y claro, pide ayuda, pero es pide dinero. La gente le tiene que dar dinero a la viuda. ¿Pero para qué sirve ese dinero? Pues para sufragar los gastos de la fiesta de la muerteada y para continuar con la borrachera colectiva. Es decir, es una cuestión de catarsis sensacional y como vemos, justamente la muerteada es un ejemplo muy claro, en primer lugar, de las tradiciones festivas de la muerte en México, que tienen un origen medieval, un tamiz hispánico y una raíz indígena y una presencia viva y contemporánea, ¿no? Por ello digo que la muerteada de Oaxaca recupera con un sentido de actualidad, fuera de lo común, un espíritu chocarrero que en cierto sentido se emparenta con lo que en el grabado hiciera hace ya un siglo José Guadalupe Posada y Manuel Manilla. Tradición y persistencia, la muerte en teatro mexicano actual. Y a propósito de Posada, cabe mencionar aquí uno de los espectáculos más importantes que se han hecho en México en relación con el tema de la muerte, a propósito de las calaveras de Posada particularmente, la llamada Coronela, la calavera revolucionaria. Se trató de un prodigioso espectáculo que combinaba el teatro y la danza otra vez, pero en 1940, bajo la dirección de un director japonés, Sekisano, que vino a México exiliado, huyendo del fascismo japonés, con la coreógrafa discípula de Martha Graham, la norteamericana vecindada en México, Waldín, con integrantes del Teatro de las Artes, con escenografía de Gabriel Fernández Ledesma, con textos del poeta Efraín Huerta y con música de Silvestre Revueltas. Una de las suites orquestales más impactantes de Revueltas es precisamente La Coronela. ¿Qué más se puede pedir para un espectáculo de teatro mexicano? 1940. Afortunadamente, más o menos tenemos alguna serie de testimonios. Yo no he encontrado, desgraciadamente, hay imágenes fotográficas. Hay el Centro de Investigación de la Danza de Bellas Artes hizo incluso un video documental de esta escenificación de danza-drama. Pero desgraciadamente no he encontrado aún, tengo el programa de mano, pero no tengo los textos del poeta Efraín Huerta, que deben ser interesantísimos, por ahí deben estar. Otro espectáculo memorable fue el que se realizaba en México durante el mes de noviembre como parte de los festejos del Día del Muerto, titulado Ahí viene Gorgonio Esparza, el matón de Aguascalientes, que data de 1941, de Antonio Acevedo Escobedo, un escritor y poeta aquicalentense, se dice, bueno, de Aguascalientes, que representó este texto para ser representado por uno de los grupos de teatro guiñol más célebres de México, el Teatro del Nahual, dirigido por
don Roberto Lago, uno de los más importantes titiriteros, no solo de México, sino de América Latina. La obra se estrenó en el estado de Aguascalientes con diseños escenográficos también de Gabriel Fernández Ledesma y Francisco Díaz de León. En esta obra de Teatro Guiñol, el mensaje político y el mensaje educativo, característicos del movimiento de teatro de muñecos mexicanos de los años 30 y 40, quedan fuera de las intenciones del autor al retomar aspectos muy cercanos de la estética estridentista, como el hecho de partir, de jugar con elementos del folclore popular para crear con ello una obra de títeres que parodia ciertos clichés como, considerados como característicos del mexicano, el macho valentón, que no le teme a la muerte, ¿no? Se muere en un pleito de cantina, Gorgonio Esparza, y va al cielo con su caballo a echar bala y todos los ángeles y diablos gritando ¡ay, ay, 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 ay! Está estructurada además a partir de la forma del corrido popular mexicano, y aunque en el interior del texto se manifiesta una segunda intención, por el tono humorístico cercano al surrealismo y por la concepción guiñolesca, elementos de cuentos de hadas, ambiente fantástico, lenguaje poético, etcétera, va más allá de lo que podría ser la adaptación teatral de un corrido. Gorgonio Esparza se representó como una verdadera tradición de Día de Muertos en el Teatro de Títeres Mexicanos. Cada año se representó desde los años 40 hasta 1985, en que se, a causa de los sismos, los títeres estaban resguardados en lo que era el Teatro Comonfort, ¿no? Aquí adelantito, unas, bueno, unas cuadras más allá, en la Lagunilla, y desgraciadamente todo la utilería y los títeres pues se desaparecieron. Y en fin, se perdió la tradición de la representación, de ahí viene Gorgonio Esparza, pero pues, como vemos, siempre las tradiciones populares tienen flujos y reflujos, ya volverá prontamente, ya verán de nuevo el Gorgonio Esparza cabalgando. Y en efecto, en todo el país, más allá de las cercanías con danzas macabras, se ha venido desarrollando a lo largo del siglo XX, y también hasta ya en nuestro siglo XXI, la tradición de representar para las fiestas de muertos el Don Juan Tenorio de José Zorrilla en los escenarios mexicanos, y podemos encontrar así una tendencia particular de dramaturgia y espectáculos teatrales coreográficos como performance, dedicados específicamente al tema de la muerte, y la lista puede ser extensísima. Así, por ejemplo, podemos encontrar obras como La Patas de Hilo, que es la muerte que anda en la revolución, viendo a ver a qué general, a qué coronel, a qué soldado se lleva, ¿no? Y algunos logran vencer a la muerte y otros no, como ocurre en tiempos de guerra. O Un hogar sólido de Elena Garro, que es una obra hermosísima, en donde es la representación de la vida de de los muertos que viven en su cripta familiar. Cómo conviven esos muertos en una cripta en el Panteón de Dolores, esperando la llegada de las trompetas del juicio final que los llevará al seno de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras tanto, los muertos pues juegan a meterse por las patas de una silla, transformarse en la espada de San Gabriel, ser el viento que corre y levanta las faldas de las hermosas desconocidas, o el cogollito fresco de una lechuga. Es uno de los textos más poéticos que hay del teatro mexicano. Un hogar sólido, de Elena Garro, o La apasionata de Héctor Azar, en donde justamente es una obra breve que muestra, digamos, la vida dura de una familia popular mexicana hasta que aparece la Catrina y se los lleva, ¿no? Y a propósito de Un hogar sólido, de Elena Garro, justo es mencionar un antecedente curioso que se constituyó como una tradición popular. Gracias al trabajo de rescate de teatro mexicano decimonónico de Eduardo Contreras Soto, encontramos una obra de hace ya más de un siglo, 1898, titulado El fandango de los muertos, del autor oaxaqueño Constancio Suárez, en la que, siguiendo claramente con la forma típica del sainete, nos presenta un conjunto de personajes ya muertos que se acercan al mundo de los vivos para disfrutar cada año de las fiestas de muertos, de los manjares que les han dejado preparados los vivos en sus respectivos altares de muertos. La obrita
Al parecer incluso se publicó en la famosa imprenta de Vanegas Arroyo, que estaba por cierto aquí adelante, y con ilustraciones del propio José Guadalupe Posada, y probablemente formó también parte de la tradición de las fiestas de Día del Muertos junto con la muerteada en las poblaciones de Oaxaca. Y así, ya casi como quien dice con un pie en la tumba, en esa tumba donde morimos para renacer, en este nacer dos veces dionisiaco que el teatro y sus maravillas nos ofrecen, pues decimos. Aquí se acaban los muertos que en el teatro aparecieron. Espero queden contentos con todo lo que aquí escucharon. Señores, tengan presente que la muerte es cosa seria. Más les vale ser valientes y no rajarse a la primera. No le teman a la muerte ni a la santa de su hermana. Mejor celebren a la suerte de vivir saltando como rana.